queremos invitar a toda la gente del departamento de Paysandú, departamento vecino, que nos acompañen una vez más, ya que es un espectáculo al aire libre, que es un espectáculo que no se cobra entrada, que es un espectáculo donde va a haber números musicales tanto sábado como el domingo, que va a haber una variada oferta de productos artesanales en distintos stands que van a estar a la vista, como por ejemplo empezando la parte de carnes con asado con cuero, chorizo, lechones, cordero, pollo, toda la parte de plantas artesanales que son producidas en la zona acá, que es algo que ha tenido una gran difusión en el departamento, las plantas de Carlito, como le decimos nosotros. También está toda la parte de elaboración de tortas, distintas categorías, empezando por la clásica torta frita y terminando por las tortas dulces. Todos los productos envasados que tienen que ver con picle, cebolla, morrón, todo ese tipo de cosas así, que son también todas hechas naturales y tienen mucha importancia y mucha trascendencia a nivel departamental. El escenario, ya tenemos los números confirmados, vienen Ecos del Litoral, grupos de danza y zumba de Pueblo Porvenir, los hermanos Cabillón, grupo Caliné, y tenemos gran expectativa por dos números que vienen de Argentina, que son Estrella del Litoral y Tierra del General. Vuelvo a decir que la entrada es gratis, y en el cual la gente, cualquier moneda que deje, se le va a entregar un ticket para que luego, al finalizar la tarde, se va a sortear un viaje a Temaiquén, que eso es una gentileza de Sabemar Turismo, que hace varios años también nos acompañan donándonos el pasaje para que lo podamos regalar a la gente que concurre. Se va a hacer la presentación el día sábado a las 19:30 del libro Tierra de Esperanza, que es un proyecto que está trabajando rescatando memorias de la gente de Esperanza, muchas cosas contadas por las mismas personas del lugar y otras respecto a documentos que se han rescatado de muchos años atrás. Eso es el día sábado. El día domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 20, va a estar una exposición de fotos en 3D de lugares de Esperanza, hechas por jóvenes y adolescentes de acá de Esperanza, supervisados por el profesor de difusión visual Federico Minetti. Y es un proyecto también que se está trabajando, está apoyado por la Biblioteca Comunitaria de acá de Esperanza, la Tercera Edad también de acá, y el proyecto Tierra de la Esperanza.